Talcar me incorporé en 2007 cuando tenía 13-14 años. Recuerdo que todos eran mucho más mayores que yo. Solo hacía que aprender, que mirar a los grandes como Rafa Martínez, como Gervasio de Fer, Víctor Cano, que coincidí con ellos. Ahora me siento como el padre de todos. No, es diferente, son puntos de vista diferentes. Ahora pues miro más lo que estoy haciendo yo, no lo que hacen los demás. Pues un poco más introspección ahora que antes. Siempre me gusta encontrar nuevos horizontes y seguir trabajando. La verdad que la familia también es una motivación para esto. Haber tenido dos hijos yo creo que te impulsa mucho a querer mejorar. Es difícil de llevar porque no siempre estás en casa, no siempre estás con los niños, te pierdes muchas cosas. Yo, por ejemplo, me he perdido el nacimiento de mis dos hijos porque me ha pillado en el Mundial, en los dos. Entonces me lo he perdido y es algo que sí que me ha dado pena. Pero por una parte me siento satisfecho porque sé que estoy haciendo lo mejor para la familia. Cuando nació mi primer hijo, Aiden, yo creo que fue el momento decisivo en el que me lo tomé en serio de verdad y decidí apostar todo por mi carrera deportiva y llegar a lo más alto. Y yo creo que eso es lo que me dio la fuerza para llegar a Río. Tuve la suerte de hacer prácticas en un centro deportivo y Aiden era uno de los alumnos que me tocaba llevar y tal. Es un niño que no para quieto, muy divertido y que la verdad que bastante competitivo, pero en el ámbito gimnástico mola mucho. Una vez entré al equipo, sí que esto fue una pieza muy importante, ya que era como el mayor, el que más experiencia tenía y el que más rodaje ya había tenido, sobre todo en competiciones internacionales. Tener esa imagen cuando eres un junior ayuda mucho y Néstor es el principal propulsor de esta sala. Río fue mucho más duro para clasificar y para ir a la competición porque fuimos Ray y yo solos. Para Tokio fuimos un equipo en conjunto y eso lo hizo mucho más ameno. Haber estado en Tokio yo creo que es un paso para creerte que sí que puedes conseguir estar en París. Es para inspirar a nuevas generaciones o a los que están próximos a meterse en el equipo. Me gustaría seguir dedicándome a la gimnasia de una forma u otra, enseñando a jóvenes o de cualquier otra forma, pero siempre vinculado al deporte. Pienso que esto es una fábrica de ilusiones y que puedes inspirar a muchísima gente solo compitiendo y haciendo lo que te gusta.